Bueno, Nico, ¿cómo viviste este debut de hace unos días? Bien, la verdad que bien, muy contento, con mucha expectativa, feliz, agradecido por la propuesta que me hizo Flavio allá por el mes de septiembre, más o menos, que nos sentamos a hablar de la comedia y me contó su idea y que la iba a escribir Carnevale, así que la verdad que muy feliz y llegar siempre a Carlos Paz, llegar a Córdoba, que es una ciudad que a mí me ha dado muchas alegrías, muchas, no solo una, muchas, me da orgullo. Hace 4 años lo último que hice fue una extravaganza. Ah, claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto hacía que no venías por acá? 4. Hice la extravaganza Estados del Tiempo, con Flavio también, pero bueno, no estaba él en el elenco. Y bueno, y después de 4 años, acá estamos de nuevo con esta comedia, con algo diferente, una propuesta que claro. Flavio... Cuando Flavio te propuso hacer una comedia, ¿qué te pasó? Porque dijiste, ¿qué? ¿No hay una extravaganza? ¿No hay un Mahatma? No, me encantó que él se animara, claro, a hacer una comedia, que se animara a actuarla. Y que además es una comedia, porque no deja de ser una comedia, pero es una comedia que también sostiene a lo que Flavio nos acostumbró a ver, y es que es la espectacularidad, show y números así acrobáticos. Así que la verdad que de eso lo mismo el espectador no se va a privar de ver. Y un personaje que tiene mucho protagonismo el tuyo, que la comicidad pasa gran parte por tu personaje. Hermoso personaje. Soy el hermano gemelo de él, solo que tiene algunas particularidades. No llegó a ser famoso como lo es su hermano. Tiene algunos problemas de dicción, es gangoso, tiene una renguera. Es un personaje entrañable porque es súper querible, está un poco ese amor y esa rivalidad entre estos dos hermanos, y creo que el postdata fundamental que tiene mi personaje es que todos, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, podemos brillar en la vida, ¿no? Y eso es lo que termina dejando como mensaje mi personaje, y es hermoso. Por lo menos a eso deberíamos aspirar, a brillar en la vida, ¿no? Al menos a eso tenemos que aspirar, exacto, exacto. Bueno, Nico, momento de hacer la invitación. Por supuesto, los esperamos acá, toda la gente de Córdoba, la gente del país, porque en realidad siempre Córdoba y Carlos Paz es visitada por todo el país, para ver un estreno o un velorio en el Teatro Luxor de martes a domingo, con un elenco además maravilloso, encabezado por Flavio Mendoza, Betiana Blum, Georgina Barbarossa, Daniel Araos, y un elenco maravilloso, Pato Arellano, que le pone la voz cantante, y es una maravilla, todo un ensamble divino, así que para venir y disfrutar. Mucha mierda para la temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos.